nada, queremos agradecer a la dirección de este primer foro internacional transdisciplinar, Foro DONA, por su deferencia al considerarme para la presente ponencia, en especial a la profesora Laura Triviño Cabrera, responsable del Grupo de Investigación en Didáctica de las Humanidades Multimodales, quien formalizó dicho ofrecimiento, y por supuesto a todas las personas asistentes al evento y a esta ponencia. Para la defensa de la presente, nosotros consideramos pertinente partir de la explicación del título como método de introducción en la temática. Así, iniciamos nuestra intervención explicando la elección del título elegido, los elementos que la componen y la propia estructura de exposición. Entornos digitales de aprendizaje, datificación y género, estado de la cuestión y líneas de investigación. Si bien la propia temática del evento sirve de fundamento a dicho rótulo, queremos subrayar aquí la importancia creciente del aprendizaje no presencial en sus diversas modalidades. A tal punto que hoy día es anecdótica la existencia de docencia tradicional que no cuente con algún tipo de entorno virtual para cada asignatura en cualquiera de los niveles educativos que queramos contemplar, especialmente el universitario, pero también los preuniversitarios. Por tanto, se trata de una cuestión educativa y socialmente viva. Esto nos lleva a determinar cada uno de los conceptos que sirven para acotar el tema de estudio. En primer lugar, encontramos el concepto de entorno o ambiente virtual de aprendizaje. En adelante, EVA. Como nos recuerda Beitia Bucelli, este concepto tiene ya un claro recorrido académico, que se puede rastrear al menos hasta mediados de la década de los 90 del siglo XX, cuando Charters lo definió como aquel que presenta necesariamente cuatro dimensiones, a saber, una dimensión física, que hace referencia al entorno material de trabajo donde se produce la interacción tecnológica, una dimensión funcional que remite a la intención educativa que motiva dicha interacción y, por tanto, al papel docente, otra temporal que acota el momento y duración de dicha interacción y una última, una cuarta, relacional, que identifica a los participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que pueden hacerlo, tanto de manera síncrona o asíncrona, pero también a la diversidad de formas de interacción y, por tanto, a las cuestiones que hoy día son tan vigentes como la multimodalidad, ¿cierto? Con el tiempo, esta definición formal de los EVA, que no deja de ser una definición de origen puramente técnico, tenemos que pensar que estamos a inicios del siglo, a finales del siglo XX, donde estaba empezando a desarrollarse todas estas cuestiones y venían, por tanto, de una tradición muy científico-técnica, que se tendrá que ir poco a poco traduciendo hacia cuestiones educativas en general y de las didácticas específicas en particular. Como digo, con el tiempo a esta definición formal de los EVA se le añadieron una serie de exigencias a modo de características en términos más claramente educativos. Así, el grupo de Dillenburg señala que todo EVA tiene que tener al menos siete características. La primera de ellas debe responder a un diseño. No cabe considerar repositorios o cajones desastre virtuales como tales, es decir, tiene que haber una intencionalidad en la forma de organizar los materiales por parte de quien lo construye. En segundo lugar, debe permitir una interacción entre los participantes. Esto será un elemento que poco a poco se irá desarrollando más. Inicialmente, la relación será entre un individuo y la máquina, pero rápidamente eso acabará desarrollando cuestiones de relaciones sociales a través de las plataformas y de los entornos de aprendizaje, de los EVA, lo cual tiene una componente de interés especialmente significativa para las ciencias sociales, por ejemplo, la didáctica de las ciencias sociales. Debe estar representado, en tercer lugar, debe estar representado visualmente, sea desde una forma puramente textual a inmersiones en mundos 3D. Si bien pensamos, por ejemplo, en Moodle y aplicaciones de este tipo como portales de referencia, que volveremos sobre ellos más adelante. Lo cierto es que hoy día aplicaciones o propuestas como la de Second Life y otras, muchas, nos permiten plantear el proceso educativo de una manera totalmente inmersiva en un entorno virtual, en este caso virtual, pero también desde dinámicas de realidad aumentada. En cuarto lugar, debe permitir el papel proactivo del discente, no solo en la integración con la plataforma, sino con el propio desarrollo de esta, sea en el grado variable que sea. Es decir, en un concepto ideal de diseño de un EVA, el propio EVA debería tener el reflejo de la acción de quien aprende, debería ser construido, al menos en parte, por la propia evolución del proceso educativo y, por tanto, de quien interactúa con ella, ya sea de manera individual o grupal. En quinto lugar, debe facilitar el aprendizaje también en contextos de aula, no solo en escenarios no presenciales, sino también incluso en escenarios presenciales, en escenarios mixtos de aprendizaje,
u otro. Hay diferentes modelos que visitaremos más adelante. En todos ellos la presencia de los EVA es clara y por tanto en todos ellos debería haber alguna referencia al contexto de aula, es decir, una manera de evitar que se produzca una banalización del acto educativo pensando que lo virtual es simplemente algo que sucede en el momento de interacción y no se produce un acto formativo pleno, como de hecho sí sucede. En sexto lugar, debe ofrecer diversidad de tecnologías y de enfoques. Hoy día hablaríamos también de la multimodalidad, como que ya señalamos en el punto anterior, pero aquí se enfatiza como una característica ya puramente educativa. La multimodalidad ya no entendida como la capacidad técnica de la plataforma para interactuar, sino como la necesidad educativa de trabajar la mayor cantidad de sentidos posibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en séptimo lugar, la mayoría se superpone, indican los autores, que la mayoría se superponen con entornos físicos. Aquí cabría aclarar que cuando el grupo lo hace, y esto lo hace a inicios del siglo, lo hace en 2002, todavía no se había producido una deslocalización de la tecnología o la posibilidad de deslocalización tecnológica tal y como se está produciendo en la actualidad. Por ejemplo, todo esto además está viviendo en la actualidad un momento claro de reformulación y cambio fruto de la progresiva penetración de la página de la web 4.0 con las máquinas de aprendizaje y la inteligencia artificial, de la que ChatGPT ha sido la primera en tener éxito global de las múltiples existentes y en proyecto. Esto está suponiendo un cambio radical y una redefinición de lo que supone aprender y sobre todo el reto docente aquí está en la reformulación de lo que se puede exigir o cómo se debe plantear un proceso de evaluación realmente significativo en el que la máquina no pueda dar respuesta al discente del proceso de evaluación, algo que es complejo. Es interesante, es un reto, pero no deja de ser complejo. Y nos Sí. adentramos en el de la datificación. La medición de los procesos de enseñanza-aprendizaje ha encontrado en los EVA una fuente diversa y voluminosa que la ha obligado a incorporar nuevas técnicas de análisis bajo el paradigma de lo que se conoce como Big Data. Términos como metadatos, máquinas y analítica de aprendizaje o procesamiento del lenguaje natural se han ido extendiendo entre la comunidad científica especializada hasta convertirse en más o menos comunes, asumiendo que todavía son frontera de conocimiento, especialmente en el ámbito de las didácticas específicas, ¿no? Llegamos así, en tercer lugar, al concepto de género, que es posiblemente no, es el más social de todos los conceptos y además el más complejo o el más polémico de abordar. Nosotros aquí el enfoque que desarrollaremos será el de darle la vuelta al asunto y en lugar de entrar en la polémica del concepto y centrarnos en intentar aclarar un debate que nos supera en capacidad y formación, intentar ver qué posibilidades ofrece la virtualización y la datificación para explorar su significado y su aplicación práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ello. En un foro como el que nos ocupa, encontramos perfecta pertinencia a esta polémica. Sin embargo, podemos entender que o polémica o concepto, que este concepto se puede acotar desde tres puntos de vista. Se puede definir desde tres puntos de vista, que sería el género como consecuencia biológica, por tanto ecualizado con el sexo y determinado por el par 23 que se posea, cromosoma XX o XY, y a partir de aquí las situaciones intersexuales se entienden como una anomalía que se sale del patrón. Tendríamos una segunda postura, el género como consecuencia cultural, por tanto condicionado, si no determinado por los usos y costumbres de la cultura en la que el individuo se desarrolla. Se concede nula o reducida importancia a la herencia genética en cualquiera de sus formas. Y finalmente llegamos a la tercera postura, que es posiblemente la más actual o la más reciente, que es el género como autopercepción. Por tanto, resultado de la manifestación de la propia voluntad. Esta postura viene a negar a las anteriores, para la cual niega todo el condicionamiento biológico o cultural, y es por tanto una autodeterminación. No hay cultura que determine el género, no hay biología que determine el género, más allá de cómo eso se concreta en el individuo y el individuo así lo decide. No vamos a entrar en las tres posturas, entendemos que tienen sus matizaciones, pero sí creemos que se le puede que los EVA se pueden convertir en un verdadero espacio de validación de puntos de vista de estas teorías para intentar dilucidar qué puede suceder con ellas, ¿no? Esto de todas maneras lo volveremos a remachar hacia el final, porque creemos que es especialmente interesante contar con un espacio de investigación objetivo sobre este tipo de cuestiones.
A partir de estas tres posiciones es posible componer en todo caso toda una gama de situaciones intermedias, especialmente entre las dos primeras, ya que la tercera, al ser una expresión atómica, perdón, no permite operar sobre ella salvo a partir de muestreos estadísticos. No se pueden establecer patrones sobre algo que solo puede depender de la propia voluntad, ¿verdad? Es así como se obtienen distintas posturas sobre el número, significado, el número y significado de los géneros en la especie humana o en las diferentes sociedades que se puede reconocer en la actualidad y en el pasado documentado. La ventaja, como señalamos aquí, de trabajar con entornos virtuales es que esta cuestión puede obtenerse directamente como dato, como señalamos al principio, o incluso como metadato, en tanto que muchos campus virtuales están alimentados en los perfiles discentes a partir de las fichas de inscripción en las universidades o en las asignaturas, donde ya el sexo viene registrado, incluso en algunos casos el género. En todo caso, aunque no figurara como metadato, siempre es posible formular un cuestionario o hacer una pregunta e incluirla en el campus virtual sobre la cuestión de género, de manera que la interpretación de todos los datos, ya sean datos o metadatos, no quedaría sesgada, sino que quedaría dentro de absorbería, mejor dicho, el concepto de género y permitiría comprobar si dicha variable introduce modificaciones y de qué tipo en su caso sobre el proceso de aprendizaje, las dificultades de aprendizaje de una determinada materia o cómo se acaba asumiendo e interiorizando la misma, ¿no? Así sea como fuere, en la actualidad la literatura científica de corte natural plantea sus investigaciones desde posturas próximas a las primeras. A la primera postura o hibridadas en grado variable cuando ya estamos en ciencias sociales. Es decir, la gente que se mueve en el ámbito de la física, la química, las matemáticas, va a tener una visión claramente biologicista del concepto de género. La gente que se mueve entre las ciencias naturales y las ciencias sociales se va a mover entre esa concepción y la concepción cultural. Las ciencias sociales más tradicionales o más puramente sociales, estoy pensando en historia, en sociología, en antropología, se van a mover en la determinación cultural del concepto de género y en cualquier caso todos estos movimientos, todos estos ámbitos de investigación o grupos de investigación de procedencia de formación, se van a mover en el dilema o en la diatriba o más bien en la discusión entre si la mujer es un constructo genético o es un constructo social, si está determinada por nacimiento o está determinada por la cultura. Como hemos señalado, la tercera postura viene a negar las dos anteriores y dice que no hay determinación de ningún tipo en este sentido, sino que es una autodeterminación. Pero en cualquier caso, ese sería el ámbito de juego y, como digo, la posibilidad de que esto se pueda comprobar experimentalmente a través del trabajo con los campos virtuales creo que es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Por citar solo unos nombres sobre este tipo de cuestiones, encontramos, por supuesto, a Simone de Beauvoir, pero también a etólogos como Morris, a historiadoras como Beer, en sociología y en antropología encontramos a Delphi o Mathieu, en el arte encontramos a Nötzlin o a Paglia. Sin olvidar, por supuesto, citamos aquí simplemente por cuestiones históricas de disciplina en el ámbito nacional, la famosa dialéctica, la famosa polémica entre Victoria Kent y Clara Campoamor sobre el papel de la mujer en la sociedad, que no deja de ser una antesala de las diatribas que se están produciendo o las discusiones tan interesantes que se están produciendo en la actualidad. Así las cosas, la tercera postura puede entenderse como la resolución de la disputa de la biología versus cultura mediante la negación del propio debate. Sin duda, es una cuestión que genera y seguirá generando, al menos en el corto y medio plazo, intensos debates que trascienden el objeto de la presente investigación, pero no de su posible utilización como laboratorio de trabajo. Queremos insistir mucho en esta idea, aunque la volveremos a retomar hacia el final. Así las cosas, podemos abordar ya el estado de la cuestión y afirmar o desarrollar la cuestión. Como se puede deducir de lo anterior, abordar el estado de la cuestión es un tema complejo por la multiplicidad de enfoques y criterios que se pueden establecer para analizar la criba. Optamos en esta ocasión por ofrecer una exposición de tendencias que haya supuesto o reflejado un cambio claro en la producción científica en el ámbito de la educación en general o de la enseñanza de las ciencias sociales en particular, en tanto que ámbito de conocimiento especialmente vinculado con los conceptos del título de la ponencia. Y porque además, como se ve bien en educación, la componente ideológica, los sesgos subjetivos son más
evidentes, más claros y más fáciles de abrazar en disciplinas como geografía e historia que en física o química o la matemática. No significa que no existan en todas las materias, pero sí que cambian en cualidad y cantidad, y eso es algo característico de las ciencias sociales que antes de concebirlo como un problema, debe entenderse como un reto que debe animarnos a trabajar y con más ahínco en la cuestión. Sin duda, la publicación en 2002 del artículo de Linda Arasim de Virtual University, State of the Art, es tanto un claro reflejo de los cambios tecnológicos que se están produciendo en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el cambio de siglo, coincide además con la publicación de la primera versión del portal de Martin Duhiamas, Moodle, como un primer indicio de algunas de las líneas que se estaban produciendo ya en ese momento. El trabajo que hemos señalado, a partir de un estudio longitudinal de 4 años que implicó 14 instituciones, 250 facultades, 15.000 estudiantes y más de 450 cursos, la autora identificó la importancia de las prácticas observadas en algunas de las características señaladas anteriormente, especialmente la flexibilidad en la interacción y la presentación de contenidos, la posibilidad de medir los beneficios de rendimiento de manera virtual, la interacción virtual y su medición, y también la progresiva aparición de universidades concebidas desde el inicio como virtuales, es decir, la tendencia ya irrevocable a que los procesos de enseñanza-aprendizaje tengan una componente virtual que en muchos casos ha llevado a que se conciban las universidades directamente ya como virtuales. Esto también abre un debate sobre el peso de la presencialidad, las enseñanzas mixtas y demás, que también comentaremos ahora, pero que en cualquier caso es un hecho que ya arranca perfectamente a finales del siglo XX y sobre todo inicios del XXI, y que en la actualidad cuenta con varias universidades a nivel nacional e internacional que funcionan directamente y absolutamente de forma virtual. Este mismo año surge la plataforma de Moodle, pero también van explotando poco después otras propuestas como el Blackboard, Cloudoline, Canvas, Edmodo, perdón, Google Classroom, Ilias, Kanu o Sakai. Se inicia en este momento un periodo de exploración en las propuestas que explica que muchas de ellas no perdurarán en el tiempo y que otras acabarán convergiendo en cuestiones de concepto y diseño. Es propio de los procesos de eclosión tecnológica que surjan muchísimas propuestas, que algunas de ellas se solapen, que otras vías acaben agotadas y que al final se acabe, por un proceso análogo al de la destilación, acaben quedando las ideas buenas como ideas fuerza que van a entroncar en los pilares de las principales aplicaciones que van a sobrevivir a esta pugna de refinamiento. Esto explica que la producción de análisis técnico fuese muy fuerte durante este periodo, hasta cristalizar en trabajos de recapitulación y reorganización de lo aprendido, como sucede en el texto clásico de MD Ali y Richardson de 2011, Web Interactive in Multimedia Technology, State of the Art, en el que ya el propio título reconoce la principal virtud educativa que se iba reconociendo en estas tecnologías, sin excluir, perdón, otras, por supuesto. Vemos asumidos aquí conceptos familiares como el de entornos mixtos de aprendizaje, blended environment, o entornos multimedia, en ocasiones referido como audiovisuales. Pero si algo debe llamar la atención aquí es la clara vocación pragmática que se plantea en las instituciones, o mejor dicho, para las instituciones universitarias, en la adopción de estos nuevos paradigmas. Motivo por el que el propio estudio subraya otro aspecto crítico, que sería muy trabajado en adelante, la implicación docente. Esto es algo que a día de hoy ya parece en general superado, pero que no estaba tan claro hace 15 o 20 años, es decir, 20 o 25 años. Para que todo este proceso funcionara, no era suficiente que Martin Duhiamas generara Moodle y que se desarrollara un conjunto de aplicaciones tecnológicas que hicieran posible cada vez formas más refinadas de multimodalidad y relación entre las personas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. También era necesario que el personal, el profesorado que tenía que diseñar e implementar los materiales, diese por bueno el ambiente virtual de aprendizaje y que aceptase entrar ahí, con los modelos SCORM, con los modelos TPACK, con diferentes propuestas, pero hacía falta que el profesorado, por decirlo de una manera un poquito frívola, creyese en el asunto. Es decir, o se apuesta por la tecnología o hubiese sido un camino, como por analogía, como el 3D en el cine. Parecía que iba a ser
La revolución tecnológica sigue estando ahí presente, pero no termina de despegar. Podría haber pasado esto. Sin embargo, fue claro que aunque hubo resistencia y no todo el mundo se fue subiendo con la misma velocidad o con la misma celeridad, estoy pensando en términos de disciplinas y de facultades, hoy día incluso las facultades que más tardaron en incorporarse presentan en todas sus asignaturas un campus virtual. Y en educación secundaria, por ejemplo, la presencia o de campus virtuales o de blog o de wikis y cualquier recurso de este tipo es muy extendido. Encontramos así trabajos como los que hemos citado, pero también el del IPEL de 2016 sobre la educación online como catalizador del proceso de la reforma educativa en la educación universitaria. También, antes de que se nos iba a pasar, el texto del trabajo que citábamos de Ali y Richardson incluía un análisis muy interesante sobre la implementación de propuestas en ámbitos universitarios, qué consecuencias estaba pudiendo tener y qué valoración hacían, pues, los perfiles docentes y de organización académica que allí había, que se daban allí. En el ámbito de las letras hispanas también podemos encontrar trabajos de interés sobre estas mismas cuestiones, incluso con interesantes apuntes sobre sus potencialidades a partir de los contextos docentes presentes en ámbitos no anglosajones, referencia inicial de este proceso. Encontramos así el trabajo de Gabriel Ramírez, César Collazos y Fernando Moreira de 2018, publicado por supuesto en inglés, All Learning, The State of the Art of the Models and the Methodologies Educational with ICT. ICT. Sorry. La cuestión aquí es recoge y define perfectamente la polisemia o la diversidad de matices que introducían algunos conceptos como los modos de aprendizaje y establece claramente los cuatro que a día de hoy funcionan. El ubicuo, ubiquitous learning, Q-learning, que se puede entender como el aprendizaje que se puede realizar en cualquier momento, tiempo y lugar gracias al uso de las tecnologías. El M-learning, el aprendizaje mediante móviles, mediante dispositivos inteligentes, se está pensando sobre todo en telefonía, que lo que garantiza sobre todo es la movilidad en el proceso de aprendizaje. También encontramos el B-learning o aprendizaje mixto, que sería con diferencia el más extendido hoy día, sobre todo porque afecta al conjunto de las universidades que tienen todavía una docencia presencial. Todas, al contar con un campus virtual, en mayor o en menor medida se apoyan en ellas para desarrollar estos procesos de aprendizaje. Y finalmente, el virtual o digital, que es básicamente el que asume la inmersión total en el proceso de enseñanza virtual. Hemos citado ejemplos como aprender todo a partir de Second Life y cosas de este estilo, pero también la propia Moodle se puede asumir totalmente como un proceso formativo, jalonado con con complementos tecnológicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, que llevaría a la no necesidad de acto presencial, como sucede en muchas universidades hoy día online, ¿no? Disculpen. Como se puede observar, se trata de una clasificación con grado de solape entre sus categorías, que de facto es más un listado de posibilidades antes que de elecciones excluyentes. Esa clasificación que se ha hecho no es una lista dicotómica o excluyente, sino que es una cuestión de caracterizaciones o de aspectos relevantes que normalmente se acaban dando en mayor o menor grado con cierto solape. El estudio que llevó a estas definiciones y el que permitió o que asumió estas definiciones y permitió entender cómo se estaba articulando la cuestión, cribó 919 textos para un análisis final sobre 129, en el que, curiosamente, ya se presentaban 15 textos en español y 12 en portugués. Por supuesto, el resto eran todos en inglés. Lo interesante del análisis que realizan los compañeros es que se hace un acercamiento de las metodologías didácticas, no solo desde los aspectos técnicos. Ya se empiezan a hacer planteamientos sobre qué pasa con todo esto en relación a la materia que se tiene que abordar. Por ello encontramos términos reconocibles como gamificación y clase invertida, asociadas a propuestas más refinadas sobre los modelos de implementación, con la adición del modelo TPACK o la consolidación de la lista de BIM U-Learning. BI, perdón. El éxito y generalización de estas tecnologías poco a poco le irá alcanzando la sombra de la singularización de los procesos de enseñanza-aprendizaje en función de las características discentes. Dicho de otro modo, la necesidad de conocer cómo se puede o se debe adaptar la tecnología educativa a las diferentes formas de aprendizaje reconocidas en la bibliografía pedagógica.
Encontramos aquí un trabajo de referencia de pluma lusófona, firmado por Mónica Raleiras, Amir Nabizadeh y Fernando Costa, de 2002. Por supuesto, también escrito en inglés, Automatic Learning Styles Prediction, a Survey of the State of the Art, para el periodo 2006-2021. Un potente metaanálisis de la producción científica desarrollada en dicho periodo, que cribó finalmente ciento, que consiguió cribar 192 trabajos en el que se señalaban cuestiones que hoy día ya son bastante conocidas y asentadas. La necesidad de estudios sobre contextos progresivamente más específicos. No se puede dar por bueno lo que se ha aprendido de un punto de vista de la pedagogía general como algo perfectamente válido sin aplicar el necesario mutatis mutandis y la rugosidad que introducen las disciplinas específicas. Lo que se ha descubierto desde la pedagogía general, desde la didáctica general, debe ser transpuesto, debe ser adaptado, debe ser asumido desde la perspectiva de las didácticas específicas, y para eso es necesario conocer las características intrínsecas de la materia, aparte de la propia materia. Contextos progresivamente más específicos, contenidos, entornos y los propios discentes. La dificultad de hacer, por ejemplo, un análisis científico sobre temas sociales es mucho más compleja o presenta muchísimos más aristas que para temas puramente matemáticos o de física elemental, porque tocan elementos que directamente afectan a la construcción de la propia personalidad de quien aprende, pero también al conjunto de valores y de normas con el que se desarrolla la sociedad y los individuos de los que forman parte. Y esto, por ejemplo, es característico como dificultad propia de las ciencias sociales, de la geografía y la historia. Además, si bien se reconoce que en ámbitos progresivamente más significativos, dificulta, lo que queremos decir, perdón, con esto es que al hacer esta concreción de ámbitos en disciplinas más específicas, al trabajar ya solo con, por ejemplo, didáctica de las ciencias sociales o temáticas concretas dentro de la didáctica de las ciencias sociales, por ejemplo, cuestiones de geopolítica y derechos humanos en la geografía contemporánea, en el tiempo presente, en la historia del presente. Esto lleva, por ejemplo, a problemas con el tamaño de la muestra que no se tiene cuando se hace un análisis general desde el punto de vista educativo. Y la dificultad de tener muestras representativas también nos lleva a tener que matizar o asumir de una manera mucho más modesta las cuestiones relativas a la validez de la misma y los resultados, la validez de las afirmaciones de las conclusiones obtenidas. Eso es así. También esto lleva a que se adelante de forma tácita la importancia de los metadatos generados por los discentes al interactuar con las aplicaciones como una fuente de información que es necesario considerar. No solo que las muestras y los espacios se hacen de manera más singular, sino que estos metadatos habría que determinar si son generalizables en el uso y comportamiento de la plataforma de manera independiente a la disciplina que se aborda o no. Podemos, como ya se va sabiendo por los estudios que van surgiendo, incluso en algunos de los que hemos podido participar, sabemos que esto no es así y que los patrones de comportamiento están claramente ligados no solo a cuestiones del individuo, comportamientos, por ejemplo, que también tienen que ver con el género, entendido en este caso desde el punto de vista de la reducción a la primera opción, sexo. Todavía no son muestras representativas, pero las investigaciones que, por ejemplo, hemos podido realizar nosotros nos llevan a concluir que hay cierta tendencia, por ejemplo, a que el colectivo femenino tienda a ser más madrugador que el colectivo masculino, que prefiere en general, para las muestras que hemos podido analizar, ser más trasnochador. Pero en cualquier caso, también hay que señalar que a la fecha las observaciones, las diferenciaciones que hemos podido encontrar, tanto en el uso del campus virtual como en los tiempos de acceso, son todavía poco claros o necesitan ser analizados de una manera mucho más concisa. Lo que sí hemos podido comprobar es que la movilidad geográfica de la población, la gente que se suele mover más, suele tener en las muestras que hemos utilizado, suele tener una tendencia a tener calificaciones un poco más altas. En cualquier caso, esto nos lleva a considerar una de las preocupaciones más recurrentes en el momento presente y en el medio plazo, la datificación como recurso docente, la analítica de aprendizaje.
Es aquí donde la consideración de características del individuo como su sexo o género pueden abordarse como ámbito de investigación, apelando a las cuestiones señaladas al inicio de la intervención sobre cómo se puede medir, sobre cómo se realiza su medición. Esto lo hemos comentado un poco, pero tiene que ver con elementos del tipo de dilucidar o aclarar si es el sexo la única variable que puede introducir elementos distintivos de comportamiento. A la fecha no está muy claro que eso pueda ser así en lo que hemos encontrado, aunque hay casos puntuales. Volvemos al problema de las muestras y de la generalización de resultados. Y sobre todo a la necesidad, a lo mejor, de utilizar o probablemente utilizar nuevas técnicas de análisis. Por esto, sobre la datificación general, en la que encontramos trabajos de referencia en la actualidad, como el de Sophie Flensburg y Sting Lomborg de 2021, investigación en datificación, el ma mapear el campo para una futura agenda, sobre 463 artículos, permite discernir que es necesario. En esta misma línea nos recuerda que en esta misma línea que es necesario acotar los ámbitos de trabajo para poder seguir profundizando en la interpretación de resultados, que mientras seguimos trabajando con muestras muy generales, en la educación en general, no se va a poder profundizar. Por eso aparecen otro tipo de propuestas. Por ejemplo, en el foro en el que nos encontramos puede ser más pertinente el trabajo de Marcela Hernández, Rubén Morales, Carlos Escobar y Ricardo Ramírez de 2022 sobre Learning Analytics, State of the Art, en el que hacen una distinción ya no solo con las estadísticas de aprendizaje, las estadísticas de aprendizaje, los Learning Analytics, sino que introducen la minería de datos educacional, lo que se traduce por el acrónimo EDM. En tanto que este planteamiento nuevo, que es complementario y en realidad no deja de ser una aproximación metodológica a la misma fuente de datos, lo que intenta es explotar la misma, explotar la fuente de una manera diferente, en este sentido sí sería más original por más reciente, nada más, con la intención de obtener más información sobre lo que está pasando en el uso de la fuente, en el uso de las aplicaciones, en la interacción con los contenidos. Y en la, por supuesto, también las relaciones sociales. En cualquier caso, esto nos lleva a considerar una de las preocupaciones más recurrentes en el momento presente y en el medio plazo, la datificación como recurso docente, la analítica de aprendizaje. Es aquí donde la consideración de características del individuo como su sexo o género pueden abordarse como ámbito de investigación, apelando a las cuestiones señaladas al inicio de la intervención sobre cómo se puede medir, sobre cómo se realiza su medición. Esto lo hemos comentado un poco, pero tiene que ver con elementos del tipo de dilucidar o aclarar si es el sexo la única variable que puede introducir elementos distintivos de comportamiento. A la fecha no está muy claro que eso pueda ser así en lo que hemos encontrado, aunque hay casos puntuales. Volvemos al problema de las muestras y de la generalización de resultados. Y sobre todo a la necesidad, a lo mejor, de utilizar o probablemente utilizar nuevas técnicas de análisis. Por esto, sobre la datificación general, en la que encontramos trabajos de referencia en la actualidad, como el de Sophie Flensburg y Sting Lomborg de 2021, investigación en datificación, el ma mapear el campo para una futura agenda, sobre 463 artículos. Permite discernir que es necesario, en esta misma línea, nos recuerda que en esta misma línea que es necesario acotar los ámbitos de trabajo para poder seguir profundizando en la interpretación de resultados, que mientras seguimos trabajando con muestras muy generales, en la educación en general, no se va a poder profundizar. Por eso, aparecen otro tipo de propuestas. Por ejemplo, en el foro en el que nos encontramos puede ser más pertinente el trabajo de Marcela Hernández, Rubén Morales, Carlos Escobar y Ricardo Ramírez de 2022 sobre Learning Analytics, State of the Art, en el que hacen una distinción ya no solo con las estadísticas de aprendizaje, que la, las Sí, las estadísticas de aprendizaje, los Learning Analytics, sino que introducen la minería de datos educacional, lo que se traduce por el acrónimo EDM. En tanto que este planteamiento nuevo, que es complementario y en realidad no deja de ser una aproximación metodológica a la misma fuente de datos, lo que intenta es explotar la misma, explotar la fuente de una manera diferente. En este sentido, sí sería más original por más reciente, nada más.
con la intención de obtener más información sobre lo que está pasando en el uso de la fuente, en el uso de las aplicaciones, en la interacción con los contenidos y en las, por supuesto, también las relaciones sociales. No deja de ser claro que aquí tenemos una cuestión fundamental. Voy a hacer. Me he pasado. Ahora corto. Una cuestión fundamental que tiene que ver con qué relaciones se puede establecer entre las dinámicas sociales y el comportamiento y la fuente de conocimiento. Este caso, aquí donde el género es abordado desde alguna de las formas señaladas al inicio, pero sobre todo donde puede ser utilizado como variable independiente para ser contrastada con el desarrollo de una asignatura. En la actualidad, la mayoría de trabajos optan por heredar la variable sexo que suele estar presente a la hora de matricularse en un grado o en un máster, pero que se puede formular mediante un cuestionario. Se puede obtener como dato a partir de un cuestionario si no se obtiene como metadato. Por tanto, sería una ventaja. Si bien esto ocurre, lo habitual es que los trabajos que asumen la pluralidad de género se centren en estudios sobre temáticas de discriminación, integración o diversidad y descuiden, o por lo menos no hayan sido hasta la fecha tan interesantes, enfoques que tienen que ver con la naturaleza de los contenidos y la posible matización de los estilos de aprendizaje en relación a estos contenidos. Es decir, cómo los estilos de aprendizaje pueden estar mediados por las cuestiones de género, por las acepciones de género, y cómo todo esto puede condicionar o dificultar, favorecer o dificultar los procesos de aprendizaje de disciplinas concretas, la geografía, la historia, la historia del arte, en lugar de seguir abordando la aproximación desde perspectivas de la educación en general. Esto nos lleva finalmente el bosquejo de cómo se encuentra la situación, a plantear las líneas de trabajo y las líneas de futuro, ¿no? Que en general podemos asumir como simultáneas, sobre todo porque la mayoría están más o menos esbozadas y lo que haría falta aquí sería matizar aquellas que entendemos que pueden ser más originales o dar más juego. Con esto ya nos estamos adentrando en la línea de trabajo y, por supuesto, con el final de la exposición. En este sentido, tenemos en cuenta las indicaciones que se han ido realizando los estudios de calado que ya se han ido señalando. Consideramos que el trabajo actual y futuro inmediato debería contemplar las cuestiones abordadas anteriormente, como la profundización en las componentes tecnológicas, las relaciones de interfaz, en lo que ya Licklider, el padre de todo este tinglado, allá por los años 60 del siglo XX, denominó como la relación hombre-máquina. Mediante la exploración decidida de vías incipientes, pero todavía no necesarias. Estas vías incipientes, a nuestro criterio, serían tres. Superando ya lo ya abordado sobre cuestiones de pedagogía general, de tecnología general aplicada a contextos educativos, sino intentando entrar un poquito ya en cuestiones más concretas. La primera sería la puesta en valor de los metadatos, el conjunto de registros generados de forma automática por el usuario en su relación con las aplicaciones, para explorar las nuevas formas de relación social y educativa que se producen dentro y fuera de las aulas virtuales y materiales. Esta componente social se puede estudiar de manera digital y puede dar juego para hibridarse con diversas líneas de investigación y de trabajo que ya están funcionando en las disciplinas de origen. Se establece aquí un puente con aproximaciones como la cibergeografía, con obras como la de iniciales como la, o iniciáticas como la de Gustavo Buzay, paradigma geotecnológico, geografía global y cibergeografía, la gran explosión de un universo digital en expansión, allá por el año 2001, pero también MAPOQ1 sobre la cognición ciberespacial y el proceso de información de los individuos en el espacio como fundamentación de una geografía a partir del comportamiento del año 99 y también la obra clásica de Kasda Elgar de 2018, perdón, sobre pensar la geografía del espacio, lo que en realidad es una evolución de la cronogeografía de Thorsten Hagerstrand a partir de conceptos, métodos y sus aplicaciones. Que se puede hacer tanto a la vida diaria como cuestiones incluso ecoambientales, que también dan mucho juego, mediadas por los procesos tecnológicos. Es una cuestión muy interesante. Y por supuesto, algo que en nuestra modesta medida también hemos hecho aproximándonos a la sociología de la educación y a la sociometría, las propias relaciones sociales y dinámicas de aprendizaje condicionadas por dichas relaciones en el aula. Tanto como proceso que se desarrolla en el aula, como trabajo que se desarrolla de manera virtual fuera del aula y del que podemos obtener información. Un elemento muy interesante también.
Una segunda línea sería entroncando con lo anterior, pero recuperando los espacios troncales de cada disciplina antes que de la de sus situaciones de frontera, que es lo que acabamos de señalar, centrarse en la didáctica específica. Los estudios de pedagogía y educación general suponen el grueso general de las aportaciones de relevancia en las últimas 2 décadas. Pese a su indudable utilidad y uso como base teórico-práctica, también es necesario poner sobre la mesa una evidencia objetiva clara. Los contenidos sobre los que opera el acto educativo no son inocuos ni a docentes ni a discentes, expresado en otros términos. No es lo mismo enseñar física que historia, química que geografía. Las características propias de estos conocimientos exigen trabajos concentrados en la didáctica específica, en sus características propias, sobre todo por la mayor dificultad y complejidad que supone investigar y enseñar con rigor y objetividad en disciplinas como las ciencias sociales, donde la neutralización del sujeto no es posible. De otro modo, estaríamos ante enseñanzas de tipo dogmático. Se enseña y se aprende lo que se enseña sin necesidad del desarrollo, por ejemplo, del pensamiento crítico, o ante la negación de todo conocimiento, si caemos si se intenta asumir el carácter relativo del conocimiento, no existe tal cosa como mi verdad, si se intenta hacer ciencia, si se intenta hacer conocimiento racional. En el momento que se acepta la tesis de que existe tal cosa como mi verdad, se abraza el nihilismo científico. Es imposible el conocimiento racional de la realidad. Y nosotros, como científicos sociales, siempre defenderemos que esto es posible, por más que sea difícil y por más que, como propia característica de la ciencia, el conocimiento que se obtenga sea contingente, sea provisional en el tiempo. La última línea que podemos señalar aquí sería que consideramos que la correcta datificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales constituye una oportunidad singular que determina para determinar evidencias medibles sobre las singularidades del género en términos de identificación de patrones que puedan converger o no con los modelos de aprendizaje utilizados como referencia en la actualidad. Lo que además solo puede resolverse si se asume la pertinencia de avanzar en la singularidad de la disciplina. ¿Qué pasa y qué implica aprender geografía e historia en dicho contexto frente a los planteamientos generalistas que se estaban señalando? Así entendidos, los EVA constituyen un verdadero laboratorio de experimentación y comprobación de teorías sociales que no podemos desaprovechar. Muchas gracias por su atención.